Guapas, tercera temporada, por América. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Chicas Guapas por la pantalla de América Televisión. Mi nombre es Lucía Ugarte y hoy estamos en Palacio Paz, nada más y nada menos que Argentina Fashion Week presenta Luxury Trends junto a Chicas Guapas. Vamos a estar con Benita Fernández, con Jorge Rey, con María Pryor, con Marisa Marana. Un lujo absoluto con la joya de Jean-Pierre. Y vamos a tener para América, así que quédate ahí prendido, que vamos a tener también cocina, teco, belleza, todo lo que a vos te gusta por acá, por América, que empieza ahora. Chica guapa, chica, chica guapa, chica guapa. Chica guapa, chica, chica guapa, chica guapa. Chica guapa, chica, chica guapa, chica guapa. Del 22 al 26 de agosto estuvimos disfrutando de Argentina Fashion Week en el Palacio Paz junto a la increíble producción de Héctor Vidal Rivas. Chicas Guapas se encargó del opening Luxury Trends junto a los diseñadores Benito Fernández, Marisa Marana, María Pryor y Jorge Rey. Mirá toda la cobertura exclusiva en el Instagram de Chicas Guapas TV y en nuestro canal de YouTube. ¡Te esperamos! Chilling conmigo que ya la roca. Dando VIP, la gente se pone loca. Y bueno, chicos, el día de hoy estamos con un dúo puertorriqueño al que debo confesar que cuando empecé a decir, bueno, vamos a ver cómo los presento, y empecé a buscar detalles para hacer una buena presentación, dije, ¿sabes qué? No, yo mejor los presento con su nombre, porque es que tienen tantas cualidades que destacar que no me pude decidir por alguna. Así que, sin más preámbulos, recibamos hoy con nosotros aquí a Domino. Hola, hola. Chicos, bienvenidos. Muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad. Estoy más que honrada de el poder hoy entrevistarlos y saber un poquito más de ustedes y que el público pueda saber también un poquito más de ustedes. Y bueno, en marco de que estamos, por supuesto, están ahora con su nuevo sencillo Rockstar. Así que cuéntenme un poquito, porque sé que también hacer música para cuestiones de fútbol o de deporte no es algo nuevo para ustedes y es algo que han venido haciendo. Pero cuéntenme esta vez, ¿qué hay de diferente con Rockstar? Pues, bueno, fíjate, interesante cómo ha pasado todo esto. O sea, cada vez que dicen algo, que ay, te están haciendo tantas cosas con el fútbol, y tú me preguntas en el 2020 si iba a estar haciendo cosas con el fútbol, y no te creo. Porque ha sido increíble cómo pasó todo. Todo empezó con el tema de bulla que tuvimos en el juego de FIFA 21, y eso abrió como que las puertas del mundo del fútbol. No sé cómo explicarte, ha sido muy brutal cómo sucedió todo. Y ahora estamos con esta canción oficial de la Copa América Femenina, y de verdad cómo sucedió. De verdad que hicimos esta canción, la compusimos más o menos como al final del 2020, uh-huh, mitad de la pandemia, a través de Zoom, con el productor que se llama Gaby Metálico, también puertorriqueño. Y queríamos hacer una canción que tuviera este sentimiento de que ya no me importa nada, yo quiero romper las reglas, hacer las cosas a mi manera, crear mis propias tendencias, porque eso para mí es lo que es un rockstar, ¿me entiendes? Claro. Hacer las cosas a tu manera y total rebeldía, ¿me entiendes? Que no te importa lo que y no te importa nada. Y yo sentía como que tenemos que meter esto en una canción, porque como que se está sintiendo esa energía en el planeta Tierra después de una pandemia, sí, como que ya no te importa tanto las cosas, ¿verdad? Y creo que ustedes son un reflejo de eso. Toda su música es así como muy irreverente, muy ustedes. Sí. Ahora, ¿cómo hicieron para fusionar ese estilo tan particular de ustedes con los otros artistas que están con ustedes en esta canción? Bueno, muy chévere poder colaborar con Mozart La Para y con D-Smoke. Mozart para mí es como que pues, mi artista favorito dominicano. Por un lado, él tiene como que el talento de pararse en el micrófono y lo que salga, o sea, freestyle increíble. Y D-Smoke hizo algo que me parece tan especial, que yo creo que pega perfecto con nosotros. Nosotros somos artistas bilingües desde el principio. ¿Qué pasaba? Estábamos estudiando música en Estados Unidos cuando empezamos a crear el grupo, y nos dimos cuenta que a los concertitos que estábamos haciendo, no solamente venía gente latina, venía un montón de gente, pues, que no hablaban español. Uh-huh. Y entonces nos empezamos a sentir, ¿sabes qué? Si incluimos algo de inglés en nuestra música, pues estamos creando un puente con ellos, y ellos se pueden conectar y se lo disfrutan. Conocimos de la música de D-Smoke,
que él pues ganó Rhythm and Flow de Netflix. Correcto. Pero algo que me pareció súper increíble fue que él quería aprender a hablar español para poder rapear en inglés y español y así poder llegarle a toda la comunidad de Los Ángeles. Y yo dije, wow, eso es como que exactamente lo que hacemos nosotros, pero desde el otro punto de vista. Y fue como que súper chévere tener a alguien así en la canción también. Y fue bien cool también que esto, que hoy día pareciera que no pasa, pero como nos pasó con ambos de ellos, fue muy orgánico. No fue de que pidiendo chavos ni nada, sino literalmente fue como que escucharon la canción, la sintieron y es como que le gustó el flow, que fue diferente. Uh-huh. Y que, ¿sabes qué? La sentí, me monté en la canción, me gustó. Y yo pienso de ahí se trata la música, que a veces se pierden esas cosas por el tema del negocio, pero lo importante es que te sientas la música y colaboración orgánicamente de los artistas. Seguro, ve y baila lo que sientes. Ella es una dance freak. Como ella se mueve, ella es una dance freak. A mí quería preguntarles, porque esta canción de Rockstar tiene como esa cosa de ese mensaje como de empoderamiento, como de yo hago lo que yo quiero. ¿Se inspiraron en eso cuando la escribí? Totalmente. Te digo, David y yo desde el principio nos dimos cuenta que éramos diferentes y que la gente nos veía diferente. Y como esto es raro, tú sabes. Y entonces tú sabes que... Los extraños. Coreano loco el otro día. Estos son como que rockstar, extraño. Pero extraños. Somos diferentes y sabes que... Y por mucho... Y al principio tú sabes, era, hay algún problema conmigo y todo. Pero sabes que después me di cuenta, no, es que ellos somos diferentes. And I embrace that. Y yo Perfecto. Creo que en el momento que uno toma esa idea que yo me voy a aceptar a mí misma como yo soy. Claro. Y soy diferente, así que puedo hacer las cosas a mi manera y no me importa. Y de eso se trata esta canción, de crear tu propio camino, crear tu propia tendencia, no estar tanto pendiente a lo que digan los demás y si no, tú sabes, ser un rockstar. Imagínate eso, que no estés pendiente a lo que digan los demás. Qué felicidad. Hoy día en las redes sociales que andamos pendientes, que si le dieron like, que si le dieron share, que si no sé qué. Imagínate, no te importa eso y hacer las cosas porque te gustan y porque te lo disfrutan. Yo creo que conectas más con la gente y por otro lado, el mensaje es más genuino y más real. Y para nosotros, pensando en eso, pensando como que, wow, ¿qué es lo que hace una persona un rockstar? Pues en verdad para nosotros era eso, como que, wow, una persona un rockstar. Si no le importa lo que dicen los demás, si hace lo que le da la gana o hace las cosas por su propio, pues, ¿sabes? Por las ganas que tienen ellos mismos de hacerlo, no porque, pues, no porque esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que la industria me pide. Que es algo que en la industria de la música pasa mucho. Demasiado. Sobre todo para la gente también que va comenzando. Claro. Porque quiero también hablar un poco de esos comienzos, porque ahora ha sido un recorrido bastante largo, si no me equivoco ya van para casi 10 años, sí, ¿correcto? Sí, ya. Ok, son muchísimos años de experiencia. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le dan a todos esos chicos que están allí, que como ustedes hace 10 años estaban anhelando pues conseguir las cosas que ustedes ahora han conseguido y estoy segura que seguirán consiguiendo? ¿Cuál es el mensaje que le dan a ellos para decirle, sabes qué, sí se puede, vamos que claro, sí? Yo creo que más que nada que no pierdan su esencia y que la música, es decir, lo que quieres hacer artista, que la música sea lo que te empuja a hacer lo que haces. Si estás buscando la fama o los números, olvídate que no te va a ir muy bien. Porque el momento que no lo logres inmediatamente, te vas a frustrar. Entonces, la pasión siempre tiene que ser la música y la esencia. Porque todo el mundo tiene una opinión de qué tú deberías hacer. Y especialmente cuando estabas empezando. Que yo me acuerdo que todo el mundo que conocíamos, ay, ustedes tienen que hacer esta música. Y tú te tienes que vestir así. O sea, y hay tantas opiniones. Pero si tú estás claro en cuál es tu esencia y lo que tú quieres ser, pues ya, Un placer, encantada de haber tenido esta oportunidad. Les auguro el mayor de los éxitos porque sé que han trabajado mucho por esto. Y bueno, tienen muchas maneras de demostrarnos que sí, que lo han logrado honestamente y sé que esto va a seguir. Así que felicidades. Un placer. Bueno, chicas guapas, espero que hayan disfrutado el día de hoy esta entrevista y que vayan y escuchen el sencillo Rockstar, que está buenísimo. Pase la bosta, soy una rockstar. Una peli como rockstar. No pasando Willy, volando como rasta. Hola chicas guapas, estamos nuevamente en Vela Center con el doctor Marcelo Donsis. Hola doctor. ¿Qué tal, Ani? ¿Cómo va? Muy bien. Hoy queremos saber qué es la lipotransferencia glútea.
Bueno, la lipotransferencia glútea, su nombre lo indica, es sacar tejido de un lado y pasarlo a la región glútea. ¿Y de dónde se saca esa grasa? La grasa la podemos sacar de varios lados. Generalmente, cuando una paciente viene a hacerse una lipotransferencia glútea, es bien acompañado de hacerse una lipo, como vulgarmente lo llaman. Entonces, cuando uno obtiene la grasa, por supuesto que eso se maneja bajo un circuito cerrado, se transfiere esa grasa que se saca a la región glútea. La cantidad, que es otra pregunta, ¿y cuánto me va a poner, doctor? ¿Todo lo que me saca? No. Normalmente se pone entre 180 y 320 centímetros cúbicos de grasa por cada uno de los lados. Es una pequeña incisión en la línea media que se transfiere la grasa propia, es decir, que eso permite que el organismo la reconozca como propia, no la rechace y al ser propia tiene menor probabilidad de reabsorción. Es decir, había un mito en la gente que decía, doctor, pero si me hago una lipotransferencia, ¿se me va a reabsorber? No, la grasa no se reabsorbe sola, si no, no habría tanta gente que se hace lipo. Sería más natural, por decirlo de alguna manera, que colocar un implante. Un implante, claro. Lo que pasa es que hay gente que no tiene de dónde sacar grasa. Entonces, muy delgada y no hay de dónde sacar grasa. Claro. Entonces, no queda otra de colocar un implante glúteo entre el músculo. Bueno, para más información, tenés las redes de Bella Center, te comunicás ahí, haces tu consulta. Y quédate atenta, chicas guapas, porque vamos a seguir con mucho más de Bella Center. Hola, soy Ani. Recordá que más allá de los tratamientos que te hagas, es fundamental trabajar por tu bienestar de manera integral. Hoy te voy a mostrar un ejercicio simple para fortalecer glúteos y piernas. Separas los pies colocándolos en diagonal, ojo con las rodillas al flexionarlas, que sigan las líneas de tus dedos. Mantén la espalda lo más erguida que puedas con el pecho abierto. Profundiza bajando glúteos lo máximo posible. Activa el abdomen siempre y lleva hombros lejos de las orejas. Puedes quedarte abajo y mantener. Desde el yoga hay una postura llamada Utkatasana. Juntamos pies y piernas, flexionamos rodillas llevando la cola como si nos sentáramos en una silla, pecho abierto, brazos extendidos y mantenemos palmas juntas. Como siempre te digo, estar bien es un hábito que se construye a diario. Espero que puedas conectarte con la práctica y puedas así fortalecer tu cuerpo, tanto por fuera como por dentro. Llega el momento de ir a un corte muy chiquitito. Agarra tu celular, poné @chicasguapasTV. Seguinos, contame qué te gustó más, qué te gustó menos y volvemos con mucho más Chicas Guapas. Chicas Guapas, je ne sais quoi. De comer más sano y querés reemplazar galletitas, facturas y todo tipo de cositas dulces, hoy te traigo unos pancitos de manzana que se hacen en sartén, que son una delicia. Llega el momento de un desayuno o merienda saludable y hoy te voy a mostrar cómo preparo estos pancitos con una manzana. Primero rallás la manzana, la puedes rallar gruesa o más fina si querés, le añadís un huevo, canela, que con la manzana queda muy muy bueno. Para endulzar yo le agregué stevia, le puedes agregar azúcar mascabo si te gusta también. Vas a unir toda la mezcla, toda la preparación, hasta que se integre muy bien.
Una vez que mezclaste todos los ingredientes, le vas a añadir un tercio de taza de harina. En este caso estoy usando una harina sin gluten, una harina de arroz integral, pero puedes usar la harina que vos prefieras. Vamos a seguir integrando todos los ingredientes. Ahí me había quedado otro poquito de harina. La vamos siempre a ir añadiendo de a poco para ver que esté la textura que nosotros estamos buscando, ni muy líquido ni muy espeso. Y una vez que está toda esta mezcla que ya se humedeció con la manzana y demás, vamos a la sartén caliente, sartén sobre el fuego, con un poquito de antiadherente, que puede ser aceite de coco o cualquier otro aceite, y ahí vamos a ir acomodando con cuidado porque se desarman un poquito hasta cocinarse nuestros pancitos de manzana. También puedes hacerlos de pera y quedan buenísimos, o de banana, puedes aplastar banana y mezclarlo con la manzana o con la pera y también quedan bárbaros. Les puedes agregar frutos secos, los vas a ir dorando por todos lados hasta que tomen color. Esto se hace muy rápido. Y enseguida mirá el desayuno que tenés. Estos pancitos de manzana súper nutritivos, saludables, son ricos, quedan esponjosos. Mirá lo que es esa textura con todo el sabor de la fruta. Y también son una gran opción para transportar. Los podés llevar a la oficina, al gimnasio, podés mandarlos en la vianda de los chicos. La verdad es que es algo muy fácil de hacer y una receta muy salvadora para esos momentos en que querés comer algo dulce, rico y saludable. Mirá lo buenos que quedaron, de mis cosas preferidas en el mundo, pancitos de fruta. Los puedes hacer con banana, con pera o con durazno también. Yo me voy a quedar acá probándolos y vos quédate que hay mucho más, chicas guapas. Lo inevitable más. Hola chicas guapas, les presento mi nuevo libro Nutrición al Diván para poder aprender y comer lo que quieras. Es un viaje donde te voy a enseñar qué podés pedir sobre la nutrición con respecto al profesional, a lo que vos tenés que entender y a cómo tenés que mirar tu vida para no repetir esos ciclos de constante frustración. El 65% de la población latinoamericana, para englobar todo, tiene sobrepeso y obesidad. Me parece que ahí hay que ajustar y para eso es el libro, Alimentar Conciencia. Primero una alimentación consciente, donde vas a poder descubrir que la cultura, lo tradicional, te está inflamando y es lo que te hace mal. Y a partir de ahí, acción. Definitivamente, sin acción, todo pensamiento que tengas y sobre información que te dé todos los medios, no te sirve. No podría elegir, es una fiesta de todo lo peor que puede haber, pero hay que acordarte que encontrás agua. Me encantaría que podamos asociar que los chicos son pequeños adultos y a partir de ahí gestionar los nutrientes y las habilidades para que después sean grandes y adultos satisfechos y conscientes. Me encanta que no lo hagas sola, que ahí está, al nutricionista, a los profesionales, apoyate que nosotros te vamos a acompañar en el proceso, ni te vamos a juzgar ni cuestionar, sino que al contrario, acompañar. Hay que entender que quizás son seres humanos, a partir de ahí quizás algunos estudiaron y otros simplemente tienen muy buena labia y que a partir de que vos entendés que le estás dando el lugar de darte un consejo, entenderlo como un consejo, cuestionarlo con tu realidad, probarlo o no y por sobre todas las cosas, busca algo que te hace y que vibre con vos. Y que no te cierra, ya es un problema. El agua con limón para bajar de peso es tremendo. Agua con limón tremendo. Y después que los suplementos reemplazan la comida real. ¿Tenés un problema? Come esto. Toma esto. Definitivamente no. Hay que empezar por la base.
cuatro comidas es un sistema de organización tradicional. Podés hacer tres, podés hacer dos. Todo lo importante está en la cantidad de macronutrientes que tiene tu organización. O sea, ¿qué contienen esas comidas? Porque cuatro mal tampoco sirve. Bueno, la parte principal de los grupos enfocados es que en comunidad vas a poder encontrar la contención y una profesional a la Marketing Bull que te va a poder dar esas soluciones con un WhatsApp libre y con técnicas, talleres, o sea, fomentando que haces play, acción. Hoy a la mañana, una persona bajó 16 kilos, 117 kilos de inflamación intestinal, reguló lo que sería el hígado graso y se le escapó y me abrazó. Así que fue muy, muy copado. Lo copado de este libro es que desde el primero empecé a entender que hay que tener una actitud diferente, hay que ver la vida de otra forma para poder cambiar. Y acá lo que quise poner son estrategias y herramientas prácticas para poner ya a laburar todo esto, desde recetas modificadas y explicarte por qué, a esta cuestión de sumar a todos los profesionales para tu beneficio. Bueno, el yogur griego hace que todo lo que tiene de malo el yogur que está en el supermercado, que es la cantidad de azúcar, almidones y edulcorantes, se transforme en una cremosa forma de hacer distintas recetas o simplemente hacer snack con frutas. Me encanta. Tenés tanto la capacidad de autogestionar con este libro que también te enseña. O también en YouTube tengo también la aplicación de un taller de 2 horas íntegro, cómo leerlos y cómo se viene también con este etiquetado frontal que se viene ahora en el futuro. Bueno, por ejemplo, dejás de odiar los lunes. O sea, los lunes es en cierta forma esta cuestión de que todo el fin de semana abusaste, porque en la semana te tomás todo muy estricto y que es como especie de productividad. Y el fin de semana es lo social, la algarabía y la falta de contención. Ahora, ¿qué pasa si empezás a amar todos los días porque te sentís bien, porque cuando querés disfrutar sabés y hacerlo con medida para tener una vida organizada y por sobre todo, ¿tenés objetivos? ¿Tenés sueños? Bueno, que estén enfocados en eso. Todas las librerías del país, me podés conseguir también en marketingrules.com y por las redes es matias.marchetti en Instagram. Hasta la próxima, Mati, gracias. Hasta luego. Muchas gracias por haber visto otro programa de Chicas Guapas por la pantalla de América Televisión. Hoy vestida de princesa by Jorge Rey, con el make-up de Mami Autino, el peinado de Leo Cosenza, los glitters de Caro Fanucci y las joyas de Jean-Pierre. Miren lo que hiciste, un lujo. Así que gracias por estar del otro lado, por apoyar la moda argentina, que hoy es marca país. Gracias, Héctor Vidal Rías, por esta oportunidad, porque Chicas Guapas abre la semana de la moda. Para mí es muy importante apoyar los trabajos, la moda argentina y todo lo que eso genera. Así que te espero el sábado que viene a las 11:45 de la noche por América Televisión, trabajando en lo que amamos, porque como te digo siempre, el trabajo de tus sueños no existe. Tenés que inventarlo. Soy Lucía Ugarte y esto es Chicas Guapas por América. Chicas Guapas, je ne sais quoi.